Hola, ¿qué tal? Estamos todo el staff de Caballeros 5 Soles que les traemos este verano maravilloso. ¿Qué vamos a tener en este verano en Caballeros 5 Soles, Alex? Para empezar, vamos a estar hablando de la Copa América. ¿Y qué vamos a tener de la Copa América? Bueno, vamos a estar hablando de los resultados de los partidos y también nos vamos a adentrar en los datos geeks, culturales y deportivos de cada uno de los equipos. También, ¿qué vamos a tener en este verano en Caballeros 5 Soles, Boris? Vamos a tener lo que es la Eurocopa. ¿Y qué vamos a tener en la Eurocopa? Pues de igual forma vamos a tener lo que es el dato geek, dato deportivo y dato cultural de cada equipo, así como también los resultados que se generen en los partidos. Muy bien, después de estas dos maravillosas competencias, ¿qué vamos a tener en Caballeros 5 Soles este verano, Luz? Por último, pero no menos importante, todas tienen las Olimpiadas, que después de un largo año de pandemia, por fin se van a realizar, y por si quieren estar enterado parte de nuestro público, pues el anfitrión de este año es Japón. Excelente, platícanos un poquito más de qué vamos a tener en estas Olimpiadas en Caballeros 5 Soles, Jen. Pues esta vez vamos a tener y vamos a hablar del nuestro fuerte, que es, bueno, el otro mío es el anime, entonces el dato geek va a ser lo primordial. Pero tampoco hay que olvidar el dato cultural, que también es muy importante, y el dato deportivo. Y como pueden ver, muchachos, va a ser un verano bastante largo, pero muy, muy, muy interesante aquí en Caballeros 5 Soles. Síganos en todas nuestras redes, que son TikTok, Instagram, YouTube y Facebook, para más información. Gracias.